¿Sabías que China está cada vez más cerca de controlar América? Sí, así como lo escuchas. Mientras Estados Unidos está preocupado por la guerra de Rusia y Ucrania, la realidad es que un contrato entre China y Nicaragua podría poner en jaque la economía del Canal de Panamá, incluso el Istmo de Tehuantepec, y pasarían a controlar la economía en América Latina. Y aquí te lo contaremos todo. En América hay posibilidades, al menos contractuales, de tener el canal chino de Nicaragua. ¿Sabías que existía este contrato? ¿Sabes que podría ser mucho más moderno que el canal de Panamá? ¿O que incluso México se podría ver afectado? ¿Un canal marítimo que genere conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico podría significar miles de millones de dólares? ¿Protestas? Un nuevo giro a la economía de Centroamérica, e incluso poder mundial. Pero antes de iniciar a conocer todo lo relacionado con esto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para saber toda la información de interés y de economía en Farwell Investor. ¿Preparado? ¡Comenzamos! China ha intentado tener su propio paso libre de mercancía con sus enormes buques cargueros procedentes de Oriente hacia América. Y desde poco antes del 2018, encontró la ubicación correcta en un estrecho localizado en Nicaragua. Sí, China quiere pasar miles de barcos por mes en este estrecho geográfico y convertirlo en su propio canal que pondrá en jaque al Canal de Panamá y al Istmo de Tehuantepec de Andrés Manuel López Obrador. China quiere tocar puerta con un canal en Nicaragua. Año de 2013, mes de junio, en el Palacio de Nicaragua. Es el inicio del tercer ejercicio presidencial de Daniel Ortega en Nicaragua. Allí, su gobierno acaba de anunciar que llegó a un acuerdo legal con una empresa china para construir nada más y nada menos que el canal chino de Nicaragua. Pero, ¿de qué se trataba esto? Con una incertidumbre en el aire y un acto televisado, el ejecutivo nicaragüense mostró un acuerdo económico con la empresa HKND, una compañía con sede en Hong Kong. Anunció que tenía un objetivo en particular: conseguir el gran canal interoceánico de Centroamérica. Uno que, en teoría, pinta para ser mucho más importante que aquel que tiene más de 100 años en Panamá y el que tiene sus manos bien metidas, los Estados Unidos. Pero para dejar todo claro, te decimos que el acuerdo entre las dos partes fue bastante preciso y claro. La empresa china es la única capacitada para contemplar una concesión y construcción por 50 años de este canal. E incluso, tienen la capacidad de convertir en prorrogable este contrato por otros 50 años. Pero, ¿qué significaría esto para la región? ¿Qué implicaciones tangibles podríamos encontrar? Actualmente, Panamá es el país líder en el traslado de mercancía entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Pero debido a la gran cantidad de demandas, los procesos de sequías y la mala gestión panameña, esto se está convirtiendo en algo insostenible. Y por ello, nació el interés de crear un proyecto de 50 mil millones de dólares, pero que podría aportar miles de dólares a una economía nicaragüense que no supera los 14 mil millones de dólares. Pero, ¿qué hace tan atractivo esta inversión? Pues te lo contamos. Los beneficios de un canal marítimo en Nicaragua para la región. De ser construido, el canal tendría una longitud de 278 kilómetros, unos 230 y 520 metros de ancho, y hasta 30 metros de profundidad. Y para que tengas idea de esto, te decimos que esto sería un tamaño del más del triple de largo que el Canal de Panamá, e incluso sería más grande que el Canal de Suez que opera en Egipto.
Además, de construirse este milagro de la ingeniería, aseguraría el paso de 5.100 barcos graneleros y petroleros de 400.000 toneladas, con tránsitos de 30 horas. Pero la realidad es que los problemas comenzaron a llegar a esta megaconstrucción. Y en Farwell Investor tenemos los detalles. Antes de continuar, no olvides que en nuestro canal también encontrarás todo sobre el nuevo Istmo de Tehuantepec en México o el declive económico que está teniendo el Canal de Panamá en los últimos años. Continuamos. Problemas, demandas y la postura de Panamá ante el canal chino de Nicaragua. En estos momentos, Nicaragua ha cerrado acuerdos con China para construir un aeropuerto, por lo cual pensar en la creación de un canal de transporte marítimo no suena locura. Sin embargo, la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua comenzó a generar problemas. Lo primero fue la Ley 840, una en la que, según los críticos al proyecto, se estaba dando la soberanía nacional al empresario Wang Jing, el dueño de la empresa que haría el proyecto. Sin embargo, esto sería el menor de los problemas, pues Wang Jing, quien era el dueño del proyecto, entró en desgracia con la caída de la bolsa de valores de China en 2015. Allí perdió más del 80% de su fortuna, y debido a esto, comenzaron a paralizarse las obras. Además, en Nicaragua se comenzaron a gestar protestas porque los movimientos indígenas consideraron que más de 100.000 nicaragüenses tendrían que ser reubicados en caso de que se construya el canal. Y también los efectos negativos que podría traer al lago Cocibolca, el segundo más grande de América Latina, la construcción de este canal, ya que más de 300 especies también podrían verse afectadas, y el agua podría estar contaminada por los derramamientos y el paso de navíos. Pero, ¿está en construcción el megaproyecto? ¿Para cuándo estará en marcha? Todas las respuestas a estas interrogantes las tendremos. El proyecto del canal chino de Nicaragua en la actualidad. La realidad es que el proyecto está pausado desde el año 2018, y aunque pareciera que no hay un acuerdo para retomar la construcción de $500,000 que ya había soltado la empresa internacional china HKND en 2023, las relaciones diplomáticas de Nicaragua y Xi Jinping, presidente de China, han comenzado a rendir nuevamente comunicaciones y acuerdos comerciales. Esto ha preocupado a Panamá, pues en estos momentos registra pérdidas de más de $100 millones mensuales en solo aranceles. Y China, siendo sancionada por Estados Unidos y sin querer gastar mucho dinero en aranceles, probablemente vea con buenos ojos intervenir directamente en el canal de la República de Nicaragua. A finales de 2023, ambos países llegaron a varios acuerdos económicos para favorecer al desarrollo y la prosperidad comunes de los dos países. Y si esto termina por confirmarse, solo en Nicaragua se producirían más de 250.000 empleos con el canal chino. Y por si fuera poco, los ingresos podrían triplicar el PIB del país en menos de 2 años. Por lo cual, es un proyecto donde China genera ganancias, y también Nicaragua. Así que a fin de cuentas, podría ser positivo para ambos. Con respecto a México, te decimos que este mega plan de ingeniería está obligando a México y a su Istmo de Tehuantepec a acelerar los procesos de construcción para no quedar detrás de los nicaragüenses. ¿Y tú, qué opinas del canal chino de Nicaragua? ¿Lo ves como algo positivo o negativo? ¿Qué relación le ves con el de México? Si te ha gustado el material y quieres conocer más sobre los principales canales marítimos del mundo, no olvides suscribirte en Farwell Investor y activar las notificaciones antes de salir. Nos vemos en la próxima.